hecho, los niños son el futuro de este municipio de Envigado. Y aquí queremos hacer la tarea bien, bien por ellos, que nosotros, los grandes, los adultos, seamos el ejemplo a seguir de ellos. Y lo más importante, desde la personería, nos estamos encargando de vigilar que sus derechos se les cumplan, no solo por cumplirles, sino porque sean unos adultos de calidad. Por aquí tenemos a la doctora Virginia. Doctora, ¿qué estamos viviendo el día de hoy? Estamos en una celebración muy, muy importante que vincula a diversas entidades del municipio de Envigado. Estamos celebrando el Día de los Niños. La ley ha establecido que se deben fijar actividades, que se deben celebrar actividades lúdicas, pedagógicas, de recreación, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero no solo porque la ley ordene hacerlo así, sino porque nuestro convencimiento y nuestra convicción que los niños son el presente, el futuro, y son las personas más importantes dentro de un municipio. Por eso estamos acá, les vamos a suministrar diversión, recreación, unos refrigerios, unas capacitaciones, y en general vamos a estar acá con ellos compartiendo toda esta tarde. Bueno, como escucharon, no son solo el futuro, son también el presente, y todo depende de que ustedes, en el hogar de ustedes, inculquen todos esos derechos, esos valores, que les enseñen a vivir en comunidad. Y desde la personería les hacemos acompañamiento para que ustedes como padres estén vigilando cuando tenemos las actividades para que nos acompañen. Doctora, ¿por qué realizar este día con los niños que en medio de sus travesuras, de su inocencia, ellos siempre quieren participar de estas actividades? Es muy importante resaltar ese derecho y hacerlo respetar. Que nosotros como adultos, como padres, todos los días tratemos de divertirnos con ellos, de soñar, de hacerlos sentir importantes. Bueno, contémosle a todas las personas que están viendo este programa para que el próximo año se vinculen con esta actividad que todos los años lo realizamos desde la personería, qué estamos viviendo, qué estamos realizando. Todos los años la Personería Municipal de Envigado, a cargo de la doctora Virginia López Flores, realizamos un evento en el mes de la niñez. El evento siempre lo realizamos acá en el Parque Recreativo Inder del municipio de Envigado, donde hacemos actividades lúdicas, presentaciones, pintacaritas. Pueden jugar en todas las atracciones del parque de manera ilimitada. Tenemos show de magia, tenemos show de este evento de hoy, tiene show de BMX, de skate, todos de los deportistas del municipio de Envigado y del Inder de Envigado. Con la otra sí. Con la otra sí. Con el pie así. Con el pie así. Con el otro sí. Con el otro sí. A ver, bien cosidos. Aquí, mami. Allá mismo. Bueno, y es que definitivamente ellos, con los niños es muy imposible tenerlos calmados porque ellos en medio de sus travesuras, de su energía, ellos están aquí encantados porque se han disfrutado todo el evento. Doctora, una invitación para todas las madres, para los padres que nos están viendo en este momento, de que les enseñen a los niños cuáles son sus derechos y lo más importante, cuáles son sus deberes, porque para que ellos tengan derechos deben ejecutar y darle cumplimiento a sus deberes. Hay una corresponsabilidad establecida en la ley sobre que el Estado y la familia somos responsables de la crianza y educación de los niños. Hay derechos muy importantes y son fundamentales tratándose de los niños, como la salud, la educación, la recreación, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Una familia dentro de la cual el niño tenga un ambiente de paz, de respeto, de tolerancia, de buen trato, el derecho a no ser maltratado, el derecho a un nombre, a una identificación, pero también un llamado a los niños y a las niñas y adolescentes a que ellos también tienen unos deberes que cumplir. Yo les hablaba ahora del respeto por el otro, de la tolerancia, de evitar la discriminación con los compañeros por razones, como dice la Constitución, de sexo, de color, razones políticas, de muchas clases. Bueno, es muy importante que ustedes también sepan en sus casas que desde la personería los acompañamos en todos los procesos difíciles que tengan en su casa. Si en algún momento necesitan una asesoría, si ustedes sienten que algún niño está siendo vulnerado,
los invitamos a que se acerquen a la personería y que en compañía de la doctora Carmen, de la doctora Daniela, tengan la asesoría que ustedes necesitan. Vamos a seguir disfrutando aquí el Día de los Niños con todos estos hermosos que están aquí, que en medio de su inocencia han hecho muchísimas cosas, pero acompáñenme para que vean esta experiencia con nosotros. El adulto y la adúltera que lo haga más duro se va a ganar el segundo punto. ¡Listo! ¡Todo es tuyo! ¡Juego!